Súper cortito, solo para mostrarles el álbum ya terminado. Esta es la portada, como ven, hemos hecho todo desde el principio, todo es cartón, cartulina, un trocito de tela y la bolsita que la hemos hecho con tela. Al principio les he hecho una especie de desplegable que se va abriendo y aquí podemos colocar hasta 9 fotos porque se pueden colocar por delante y por detrás. Luego una ventana muy grande que se ha descubierto un bolsillo con muchos tabs y esto de aquí, el que dice Love, es hecho en casa con un printable impreso, igual que el que dice Love. La tarjetita con el corazón también es impresa, se las he compartido en mi página de Facebook, esta también. Está en negro, también es impresa y como ven el álbum tiene muchos colores. Quien me lo ha pedido lo quería con muchos colores, pero que fuera para un compromiso muy divertido pero a la vez un poco serio. Y la verdad que he usado una colección que no es de enamorado y se las he enseñado a hacer algo con ella muy romántico. Hemos hecho detalles como ese de allí con embossing y sellitos, un desplegable invertido que en vez de alar hacia abajo lo que hacemos es tirar hacia arriba y la verdad que ha quedado súper bonito. Queda más resistente así si se tira hacia arriba porque se pega toda la base de atrás. También hemos colocado algunas recortables con silhouette y muchas ventanas grandes para ampliar lo que es la superficie del álbum. Ella quería que fuera romántico, pero que tuviera muchos colores. Luego hemos colocado tab, que en cada uno de ellos se puede colocar fotos. Las fotos siempre se las recomiendo imprimirlas de 7 por 8 centímetros. Y además de eso, yo siempre las recorto, con algún troquelado, con alguna troqueladora de círculos, en forma de corazón. Quedan muy lindas las fotos así porque son parte del proyecto de Scrap. Y ya para terminar, es cortito el álbum, la parte de atrás que siempre me gusta hacerla muy muy decorada. En este álbum no les enseñé a hacer la bolsita, sé que me lo han pedido mucho, pero les prometo que en el siguiente sí que la vamos a hacer. Este lo grabé antes de que ustedes me pidieran la bolsita, pero ya en próximos lo voy a hacer el paso a paso de la bolsita. Espero que les haya gustado, vamos a hacer otro álbum de amor porque estamos en este mes especial del amor. Y ya la semana que viene. Un besito muy, muy, muy grande. Adiós.